El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegó hasta la sede central del FMLN, conocida como sede 1316, para inscribirse en las elecciones internas del próximo 16 de junio y participar por la Secretaría General del partido. Toda mi vida la he dedicado a este sueño, a este esfuerzo de hacer de la izquierda y del FMLN instrumentos que contribuyan a la transformación de nuestro país. Hoy he tomado la decisión de inscribirme porque estoy convencido, en el marco de mis valores, que el FMLN y la izquierda en El Salvador representa y ha representado un instrumento importantísimo para las transformaciones y los cambios que nuestro país hasta ahora ha logrado, ha conquistado, ha construido. Ortiz presentó una propuesta de 6 puntos que intentará impulsar para transformar el partido en una fuerza política abierta, moderna, decente y de avanzada, según dijo. Necesitamos hacer una reforma a los estatutos para tratar de repensar muchas cosas que ya no funcionan y sobre todo alejar aquellas prácticas que ya no funcionan. La multiplicidad de cargos, las reelecciones indefinidas o el caso de los periodos largos, como es el caso para los cargos internos de 5 años, los vamos a llevar a 3 años, por eso que les he hablado de 3 años. Mi compromiso es 3 años para poner al FMLN en la ruta de ser un partido que siga apostando por las grandes transformaciones positivas que el país necesita, junto a otras fuerzas políticas, por supuesto. Pero el FMLN tiene que seguir siendo una fuerza vital. Y en ese sentido, ese es el compromiso que tomamos. El candidato llegó a inscribirse acompañado de varios militantes y alcaldes del partido, así como de la ex candidata a la alcaldía de San Salvador, Jacqueline Rivera. La militante dijo que de momento no piensa participar en el proceso, pero sí acompañar la candidatura de Ortiz. Este es un informe de laprensagráfica.com. ¡Viva el FMLN!